Está cerca el reino de los cielos. Fijaos, en cuanto Jesús sabe que, bueno, pues se habían hecho prisionero a Juan el Bautista, él ya, de algún modo, como salta a la palestra, ¿y qué es lo que primero dice? Ya está aquí, ya ha llegado el reino de los cielos. Se puede llamar el reino de Dios, el reino de mi Padre Celestial. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es una pregunta mal hecha. ¿Quién es? Porque es Jesús el mismo reino de los cielos. Porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es la pura gracia sobrenatural, y quien coge a Jesús, quien acoge a Jesús, quien escucha a Jesús, ya dentro de él está sucediendo el reino de los cielos. Fijaos qué expresión tan bonita, ¿no? ¿Quién reina? Reina el cielo, reina el amor de Dios. ¿Quién reina dentro de mí? Reinan mis pasiones, reinan mis prisas, reinan mis nervios, reinan mis manías, reina mi codicia, reina mi afán de protagonismo. Cada uno tiene un pequeño tirano dentro de su corazón. Y claro, es posible que a veces dentro de nosotros no reinemos nosotros mismos. Que dentro de nosotros reine, pues, esas cosas que sin darnos cuenta se nos pueden meter y que nos vuelven un poco más antipáticos, un poco más pesados, un poco más intensos. Pero cuando Jesús dice y da la buena noticia, ha llegado ya el reino de los cielos. He llegado ya. Y cualquiera que abra las puertas de su corazón tendrá la posibilidad de dejar de ser esclavo de sus pequeñeces, de sus negligencias, de sus debilidades, y dejar que Dios reine en mí. Qué bonito, ¿verdad? Sería si pudiéramos conseguir que Dios rectifique mis sentimientos. Y cuando tengo esos bajones o esos momentos de rabia, de lo que sea, que Dios me aplaque. Qué bonito es que Dios, por su reinado interior, pues purificara mis sentimientos, que mis pensamientos, pero, y que mis ideas y mis juicios fueran acertadas. Qué bonito si Dios también moderara mis deseos y supiera desear lo que es justo, lo que es bueno y no mis egoísmos. ¿Cuánta necesidad tenemos de que Jesús reine? De hecho, la razón de la muerte de Jesucristo es porque cuando Pilato le pregunta, ¿pero tú eres rey? Jesús contestó, tú lo has dicho, yo soy rey. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es como se entiende un reino en el mundo, pero yo he venido para ser rey, decía Jesús. Para esto he nacido, para esto he venido aquí, para ser rey. Porque el reino de Dios es Jesús dentro de cada alma. Yo creo que sería buena cosa si tú te preguntaras hoy varias veces, ¿quién reina dentro de mí? ¿Quién manda mi vida? ¿Quién lleva el timón? Y te darás cuenta, si eres un poquito honesto, que a veces no manda Jesús. Ni siquiera mandas tú. Mandan las cosas que te pasan o mandan otras personas, y es una pena porque al final tu vida la tienes que vivir tú. Tienes que tomar tus propias decisiones, no dejar ni que las modas, ni que las apetencias, ni que los gustos te manden a ti, sino tú realmente saber y poder mandar de la mano de Dios en tu propia vida.